Los colombianos, que en su gran mayoría son católicos, reciben al Papa Francisco con fervor religioso, pero sin dejar su pasión por su selección, que busca un cupo para el Mundial de Rusia 2018. Y los dolores de la guerra, que siguen vivos en sus corazones, pero con el deseo de perdonar de la mano del sumo pontífice, que llega con mensajes de paz y reconciliación. La fe y religiosidad se reflejan en la multitudinaria visita, que desde el pasado 1 de septiembre hacen miles de colombianos a la Basílica Primada de Colombia para venerar a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Pero el fervor por la Virgen y el Papa Francisco se juntó con la pasión del fútbol de los colombianos, que llegaron a la Catedral Primada con la camiseta de su selección para pedir que Colombia no perdiera el partido contra Brasil y de esta forma avanzar hacia el Mundial de Rusia 2018. Sacerdotes, monjas, obispos, delegados de comunidades religiosas ensayaron cada una de las canciones que el coro de los seminaristas va a interpretar al momento del arribo del Papa Móvil con su santidad a la Anunciatura Apostólica. En el lugar también ensayó un grupo de laicos de la Fundación Víctimas Visibles, que decidieron aceptar el reto que el Papa Francisco les propuso a los colombianos en la carta del pasado 31 de marzo de 2015. De convertir cada parroquia y cada institución en un hospital de campo, para que víctimas y actores de la violencia sanen sus heridas, recuperen su dignidad y se reconcilien. Como victimario, es una bendición muy grande. Pienso de que él esté acá en Colombia, va a tocar muchos corazones, así como mi corazón se había endurecido a tal punto de no sentir dolor ni nada, pero era por la falta de Dios, el desconocimiento de Dios. Pienso que tener el ministro de Cristo aquí en la tierra, eso nos debe concientizar a todos de que hay otro camino hacia la paz, la reconciliación y la misericordia. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.